Esta es la nota del día. El próximo 29 de abril se recuerda como el Día Internacional de la Danza. Y bueno, aquí en Villa Craverano, donde se concentran muchos de estos estilos, donde se pone énfasis también al tema de la danza, es precisamente la Escuela de Artes de Villa General Belgrano. Así que vamos a estar conversando con quien coordina todas las actividades, es profe también allí de la escuela, Gonzalo Serrano. Gonza, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días Noé, buenos días a todos y ese hermoso equipo que te acompaña. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, siempre un gusto el poder charlar un ratito contigo. Y en este caso, bueno, que nos convoca esta celebración realmente especial y más, donde justamente es el lugar donde estás coordinando, que día a día se celebra. Cada vez que se abren las puertas de la escuela, se abren las puertas de alguna de las salas, ya se celebra esto. Sí, la verdad que sí, y en estos tiempos locos que estamos viviendo, tener un espacio como la Escuela de Artes es una bendición realmente. Exacto. Que tengamos ese espacio para encontrarnos, experimentar, tener nuevas experiencias de vida, y esto, ¿no?, de abrirnos puertas todo el tiempo, de decir, mira, quiero estudiar música, quiero bailar, quiero actuar, quiero pintar, quiero sacar fotos, quiero hacer cine, quiero escribir. Bueno, hoy la escuela, como siempre, en su larga trayectoria, nos cobija. Uh-huh, exacto. La verdad sí. Que es para celebrarlo. Sí. Y el 29 es importante. Mirá que en Córdoba, inclusive, también están en Córdoba capital, o sea, en todo el país se celebra. Generalmente, casi todas las escuelas de danza convergen en un gran festejo general, ¿no? Uh-huh, claro. Y está bueno, la Escuela de Artes hoy, viste, propone muchos encuentros con la danza, de diferentes estilos. Uh-huh, bárbaro. Y un poquito la idea es eso, ¿no? Invitar a que vengan a disfrutar de todos. Uh-huh. Por eso el 29 vamos a hacer esto. Esta gran celebración abierta a todo el público. Bárbaro, así que bueno, pensando este día y coordinando con todos los profes, ¿qué es lo que van a estar proponiendo específicamente para el 29? Bueno, primero esto, el porqué del Día Internacional, que hace poquito celebramos el Día Nacional de la Danza. Claro, esto fue declarado por la UNESCO, si no recuerdo mal, en 1982. Digamos, se celebra el nacimiento de un maestro que se llamaba Jean-Georges Nauvel, y a sugerencia de otro maestro ruso, estos maestros rusos de danza que son legendarios, Piepor Usev. Eso es la data, digamos, histórica, ¿no? Claro. Pero siempre se trata de celebrar a alguien que ha aportado a la historia, en este caso de la danza, mucho. Entonces se ve que de ahí surge la necesidad de homenajearlo y que con ese homenaje, de alguna manera, homenajeemos todos los años a todos los bailarines, ¿no? Claro, exactamente. Y aquí, bueno, este homenaje en realidad es invitación un poco como para hacer este recorrido por todas las danzas que se ofrecen en la escuela. Esto sería el lunes en horario por la tarde. Sí, pensamos con todas las profes de danza que tenemos, que son maravillosas, una jornada extendida ahí en el salón de eventos desde las 16 horas hasta las 20, todas las clases, todas las disciplinas, todos los estilos que damos en todas las profes que habitan también la escuela, van a estar abiertas al público y a todos los alumnos por ejemplo, los alumnos de clásico también pueden ir y experimentar, no sé, danza contemporánea, urbana, flamenco, español, inclusive hasta comedia musical va a haber, uh-huh, que tiene también un piecito, nunca mejor dicho, en la danza, ¿no? Sí. Si bien es hermana del teatro también. Entonces, bueno, nada, un poco es esto, invitar a toda la comunidad, a los que todavía no tienen curiosidad, quieren saber de qué se trata ballroom, de qué se trata danza urbana, de qué se trata danza jazz. Inclusive tenemos danza árabe en la escuela como actividad, clásico, contemporáneo, todos los estilos que estamos
trabajando en el año en la escuela, van a estar abiertos al público y a toda la comunidad escolar. Vale. O sea que los invitamos a todos que tengan ganas de mover el cuerpo, sí, de conocer a las profes si no las conocen, y si son alumnos también que vengan a experimentar otras formas de bailar. ¿Dónde va a ser específicamente, en el salón o casi en paralelo a alguna de las actividades en las salas? No, pensamos, por las dudas, que para tener un espacio cómodo lo vamos a hacer en el salón directamente. Abajo, digamos, claro. Sí, abajo. Y si el tiempo acompaña, vamos a tener tal vez algunas actividades en la explanada, algunas coreografías de los alumnos, como para invitarlos a pasar a hacer las clases. Las clases son de media hora, hay un cronograma muy claro en el cual pueden elegir, si es que no pueden participar de todos, el que quiere participar de todos y le da el cuerpito, bienvenido también, ¿no? Claro. No hay restricciones de ningún tipo, así que no esperamos ahí para bailar. Bien, bien, bien. Sí, justo los horarios medio me quedan, ¿no? Pero está bueno. Sí, los horarios están, realmente están ligados a la actividad de la escuela, y ¿no? Sí, porque, claro. Tiene, y más que nada que ahora empezó a hacer frío, entonces... No, está bárbaro. El horario para todos los que puedan asistir, obviamente que sí. Esto es totalmente libre y gratuito, es, digamos, como una muestra gratis, pero en realidad experimental, ¿no? Para todos aquellos que quieran incursionar y como que se va a estar contemplando para aquellos que tengan un poquito de noción de danzas o de baile, para aquellos que no. Exacto, la idea es que sea un incentivo, digamos. El que tiene curiosidad, ya, viste que también los vínculos se dan conociendo a los profes. Claro. Generalmente uno tiene muchas ganas de hacer alguna actividad, y cuando vos conoces al docente, la idea es que te entusiasme, ¿no? También. Sí. Que es una buena forma de conocer, de dar un pestaneo muy superficial de todas las danzas, y sobre todo conocer a las profes, ¿no? Exacto. Con las cuales van a convivir al que le interese seguir estudiando. La verdad que tenemos un montón de alumnos, en la escuela está saludable y rebosante de participantes, por suerte, que nos ponen muy contentos a todos, honestamente, eso. Y bueno, si el que se quiera seguir sumando, ahí está la escuela esperándolo. Muy bien. Así que repasando esta invitación, y la actividad será el lunes, como para tener y ya conformar la agenda para aquellos que quieran participar, desde las 16 horas, e inicia Laura Ramos, ¿no? Con flamenco. Laura, así que Ramos, empiezan bien a tope, digamos. Somos así. Es así. No nos reservamos nada. Claro. Igual imagínate que son media hora, va a ser todo muy a tope. Sí. Exactamente. Pero sí. Bueno, nada, me parece que es una linda iniciativa. Generalmente en la escuela, siempre en el año hacemos como una suerte de free pass para los alumnos de danza. Sí. En el cual, una semana que digan, bueno, el que quiere participar de las otras clases puede ir y curiosear. Y sobre todo en este momento, que la escuela, viste, ha crecido un montón, ¿no? La escuela en este sentido, ¿no? Tenemos... el año pasado estrenamos un elenco de teatro. Este año van a ser dos elencos de teatro. Y este año vamos a conformar el ballet de la escuela también. ¡Qué lindo, ¿no? Eso, claro! Sí, es un proyecto que lo tenemos ahí medio guardadito, que lo estamos, porque lo queremos, como todo lo que proponemos, intentamos que sea cuidadoso, que esté bien cuidado, que esté bien diseñado, que lo podamos sostener en el tiempo. Que la experiencia sea plena para todos, para los alumnos y para los profes, para todos, ¿no? Tiene que ser una experiencia plena para que cierre el círculo virtuoso. Entonces, este año nuestro plan es lanzar el ballet de la escuela. Entonces, bueno, hoy tenemos una escuela con muchos grupos artísticos, ¿no? O sea, tenemos un hermoso coro, la banda municipal, que estrenamos ya la prebanda, que eso es interesante. Nuestro elenco de teatro, nuestros ensambles, la orquesta de cuerda que va creciendo un montón, que tenemos un profe de chelo nuevo, incorporamos un profe de chelo, mejor dicho. Sí. Y no sé si me estoy olvidando, seguramente de algo, pero bueno.
No, hay muchísimo. Directamente que se acerquen allí a la Secretaría y como para dar cuenta, ¿no?, de todas las actividades que son realmente numerosas. Y volviendo así al ballet, que sería el ballet municipal, es como justamente en similares características, como se ha crecido en el área de música, con los cuerpos estables y demás. Bueno, en este caso Sí, le van a poner el cuerpo, la danza y el ritmo a través del ballet. Eso está muy bueno. Está bueno, porque aparte también todos estos cuerpos estables no funcionan como un gran estímulo para el para el estudiante, porque de repente decís, bueno, tengo la, como es un espacio de educación no formal, digamos, en el sentido que no tiene un aval académico de facultad o de terciario, si bien los contenidos son bastante buenos y concretos, contundentes. Es como un gran objetivo también para el alumno, decir, bueno, me quiero trabajar más porque quiero ser parte del ballet, ¿no? Está bueno también, es como una gran herramienta motivacional para la comunidad escolar. Seguro. Y para nosotros también, porque después disfrutamos de nuestros vecinos que bailan, cantan, claro, pintan, actúan, y está bueno, nos enriquece a todos. Sí. Bueno, recuerdo en ese sentido las obras integrales, que era un poco el resumen de todo eso, porque estaban todos en el escenario, arriba, abajo, detrás, todo el contexto, que era un poco el resumen, si se quiere, de un poco todo lo que expresa la escuela. Sí, maravillosas obras integrales, aparte un espacio de encuentro magnífico. Bueno, de alguna manera vamos camino a eso con otra construcción, son otros tiempos, otro volumen de personas, son Totalmente. Otros contenidos, pero vamos camino a eso. De hecho, el área de comedia musical creció un montón y ahora en las próximas fiestas vamos a ver cuadros para compartir con el público, que es como mini horas integrales lo que vamos a empezar a ver. Sí, eso mismo, claro. Entonces, bueno, de a poco vamos a... Lo bueno es que cuando hay equipo, hay gente, hay compromiso, siempre lo que nos propongamos lo podemos hacer. Y eso es lo que nos pasa con la escuela, porque los alumnos están súper comprometidos, los profes también, tenemos absolutamente apoyo de la municipalidad para todas las cosas que encaramos. Entonces, o sea, está cuidado, ¿no? Está cuidado, está bueno. Muy para bueno. Seguir creciendo. Bárbaro. Bueno, gracias, Noé. Felicitaciones, bueno, por esta posibilidad, ¿no es cierto? Bueno, de seguir abriendo las puertas, que de eso se trata, ¿no? Y ese ida y vuelta con toda la comunidad y con esa usina artística creativa que es la Escuela de Artes, bueno, que sigue funcionando y a mil. Así que muchas gracias, las felicitaciones, y estaremos allí de alguna manera el lunes. Sí. Bien, el 29 nos vemos. Gracias, Noé. Gracias. Un abrazo y saludos a todos. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Así conversamos con Gonzalo Serrano, coordinador de la Escuela de Artes. Allí bien lo decía, ¿no? El lunes 29 de abril, celebrando el Día Internacional de la Danza, con una jornada colmada de clases abiertas con distintos estilos de danza. Repasando un poquito los horarios, comenzando a las 16 horas en el Salón de Eventos y Convenciones, bien dijo, porque se imagina de que va a haber un gran despliegue y lindo, y como para que todos tengan la comunidad pertinente. La clase de Laura con flamenco a las 16:30 con Yesa Contemporáneo. A las 17 horas, jazz con Yami. A las 17:30 con Juli Árabe. A las 18 horas, con Carla Español sobre el escenario. A las 18:30, Yami nos traerá la clase abierta de ballroom. A las 19 horas, Yesa con la clase de urbano. Y a las 19:30, cerrando la jornada con Juli y todo el área de comedia musical. Así que para danzar el próximo lunes. Esta fue la nota del día.